Cuando dices que tú y tu cuerpo deben ir juntos, eso está claro para mí. Pero como la mente va a otro lado, la mente no te acompaña todo el tiempo. Estás sentado aquí, pero la mente puede estar en otro lugar. Entonces, a veces puede estar separada. A veces puede estar contigo. Así que esta es mi primera pregunta y después... Vayamos una a la vez. Ahora, tu mente tampoco va a ninguna parte. Está aquí, pensando en algo. ¿Va a algún lado? Tu mente no va a ninguna parte. Está aquí y está pensando en otra cosa. Pero todavía está aquí, ¿no es así? Ni tu cuerpo va a algún lado, ni tu mente va a algún lado, ni tú te vas a algún lado. Siempre son un todo compuesto. Si quieres hacer cualquier cosa, tienes que hacer algo que funcione para todos ellos. No puedes manejar esto por separado, ese por separado y este por separado. Siempre están juntos, ¿no es así? Tu mente no va a ninguna parte. ¿La perdiste? Es solo que estás siendo engañado por la imaginación de tu mente. Está aquí sentada imaginando algo. No está yendo a ningún lado. Pero estás tan identificado y perdido que crees que la mente va hacia algún lado. La mente no viaja a ningún lado. Está completamente aquí, ¿no es así? Tienes que entender esto. ¿Por qué? Tu mente sigue con pensamientos incontrolables e interminables. Es porque estás identificado con cosas que no eres. En el momento en que te identificas con algo que no eres, entonces la mente es actividad sin parar. Estás identificado con demasiadas cosas y estás tratando de detener tu mente. Te lo digo, si lo intentas por un millón de años, no va a suceder. No puede suceder. Si quitas tus identificaciones incorrectas, entonces verás, este momento, la mente será como un espejo, sin decir nada, simplemente reflejando todo. Así es como la mente debería ser. Tu mente es un mecanismo, funciona mejor, solo cuando hay claridad en ella. ¿No es así? ¿No es así? Tu mente no está aquí para pensar todo tipo de cosas caprichosas. Esa es una distracción en la vida. Tu mente está aquí para darte claridad y penetración en la vida. Pero ahora mismo, la mente es solo una gran bola de confusión. Simplemente porque te identificaste con tantas cosas que no eres. Y ahora estás tratando de contenerlas. No hay manera de contenerlas. Comiste comida muy mala. Ahora hay gas en el estómago. No puedes detenerlo. Si comiste comida mala, la consecuencia está ahí. Te identificaste erróneamente con demasiadas cosas. Ahora esto sigue sin fin. No puedes detenerlo, no importa lo que hagas. ¿Piensas en Dios? Dios mismo te llevará a muchos lugares. Ahora estás sentado aquí y estás tratando de meditar. Pero estás pensando de tu bar, o restaurante, o amigo, o cine, o algo. Ahora la gente te dijo, piensa en Dios, todo estará bien. Si piensas en Rama o en Krishna, entonces descubrirás que irás al cine con Rama. Esa es la naturaleza de la mente. Rama mismo te llevará al bar, Rama mismo te llevará al restaurante. No puedes detenerlo. Porque te has identificado con cosas que no eres, no hay forma de detenerlo. Entonces lo que se está haciendo aquí, no se trata de controlar tu mente, es traer conciencia de lo que no eres. Ahora mismo, para empezar, la identidad más fundamental es tu cuerpo. Estás identificado con tu cuerpo, la ropa que usas, tu peinado, tu barba también, ¿no estás? Muy identificado, ¿no es así? Tu esposa, tus hijos, tu familia, tu educación, tu religión, un sinfín de identificaciones. Con todas estas identidades, ¿quieres una mente silenciosa? No hay tal cosa. Es por eso que te dimos un recurso simple, llamado Shunya, donde creas una pequeña distancia de la mente. Una vez que la distancia sucede, incluso si es una mente ruidosa, aún así no importa.
separarte de la mente. Una vez que te separas de la mente, te separas de toda identidad, porque es la mente la que fabrica las identificaciones, ¿no es así? Entonces, no pienses todo tipo de cosas, solo emplea el recurso. Cosas sucederán, cosas que no has imaginado sucederán.